Bienvenidos a un nuevo episodio de Lore de Destiny 2. Esta vez, por fin, porque muchos me lo habéis pedido, os traigo el vídeo de la historia de Tolan, el fragmentado y todo lo que ha estado ocurriendo en Destiny 2 hasta la actualidad. Por cierto, este es un vídeo exclusivo para miembros del canal y patrons. Los vídeos exclusivos los son durante un mes y luego están disponibles para todo el mundo, ¿vale? Pero siempre hay un vídeo exclusivo para darle pues, más de un detalle a aquellos que deciden apoyarme como patrons o miembros del canal. Así que muchas gracias por el apoyo, significa mucho para poder darle más tiempo a lo que hago, para poder currarme más los vídeos, para no tirar tanto de patrocinadores. Así que gracias. Si a algunos os interesa haceros miembros o patrons, tenéis link abajo en los comentarios, o sea, en la descripción para echarle un vistazo. De todos modos, gracias igual por echarle un vistazo al vídeo. Tú, vale, gracias, eres especial para mí. Y ahora, preparaos para el vídeo. Dime, guardián, ¿confías en mí? ¿Crees que soy un aliado de la luz o un sirviente de la oscuridad? ¿Y si te dijera que yo tampoco? Tolan, el fragmentado. Tolan fue un hechicero caminante del vacío que estudió la oscuridad y finalmente se volvió loco, dejando a la última ciudad en forma de exilio, porque lo echaron por interesarse tanto en la oscuridad. Era un experto en arcanos prohibidos de la colmena y, por esa razón, fue reclutado por la hechicera práctica Eriana III para formar parte de la escuadra de 6 guardianes que se adentraron en la boca del infierno en busca de Crota. Teniendo en cuenta que solo Eris volvió con vida, se suponía que estaba muerto, aunque a diferencia de los otros miembros de la escuadra, su destino nunca fue presenciado por nadie más. Hace no mucho, se descubrieron mensajes supuestamente escritos por Tolan que indicaban que aún sobrevivía en el Reino Ascendente. Él intenta comunicarse con nosotros por medios desconocidos, ya que siente una alegría degradada al hablar nuevamente con las pequeñas cabezas de forma humana. Se cree que es el creador de Mal Yuyu, un fusil de pulsos exótico cubierto con los huesos de una criatura, Ahamkara, por lo que sabemos, los dragones concede deseos. Además, se dice que Tolan también diseñó Precio Sombrío, un fusil automático legendario emitido por la vanguardia. Ahora, detallando más la historia de Tolan ahora que sabéis un poco más quién es, vamos a empezar con la incursión a la boca del infierno. Muchos de los descubrimientos de Tolan sobrevivieron a través de fragmentos de su diario y los recuerdos de espectros muertos. Eris Morn mantuvo una copia completa del diario. Sus estudios lo llevaron a concluir que la oscuridad era el punto final evolutivo del universo, y que su campaña de destrucción consistía en garantizar que nada pudiese surgir para desafiarlo. Tenía una fascinación por los rituales de la colmena, en particular, la canción de la muerte de Ir-Yut. Años después del exilio de Tolan y después del gran desastre, el viejo hechicero fue visitado por Eriana III y Eris Morn, que buscaban una forma de destruir al príncipe de la colmena, Crota. Les reveló que Crota podría ser asesinado si entraban en el Reino Ascendente y lo mataban dentro de su sala del trono después de haber derrotado a sus campeones. Tolan les advirtió de que de los muchos peligros a los que se iban a enfrentar, y habló también de la misteriosa canción cantada por los cantores de la muerte y que deseaba comprender. Tolan decidió unirse a ellos en su búsqueda para acabar con Crota, para aprender más sobre la colmena, y reclutaron a otros 3 guardianes para su misión, el titán Bel Tarlow y los cazadores Sai Mota y Omar Haga. Mientras se preparaban para su misión, Tolan le transmitió a Eris lo que sabía de la historia de la colmena, incluido su conocimiento sobre los ogros conocidos como el poder de Crota, que se desatarían cuando se desafiara a la voluntad de Crota. Eris cuestionó cómo había llegado a ese conocimiento y Tolan afirmó haberlo aprendido de la propia oscuridad. Su fascinación lo llevó a intentar identificarse a sí mismo como un amigo ante una cantora de la muerte. Y aunque la canción de la cantora de la muerte destruyó su cuerpo, su conciencia sobrevivió en el Reino Ascendente como un alma ascendente. Sus motivos eran distintos a los de su escuadra. Él no buscaba principalmente derrotar al príncipe de la colmena Crota cuando se adentraron en la boca del infierno, no. Su objetivo principal era obtener conocimiento, y en particular, de la canción de la cantora de la muerte. Esta es la última transmisión de Guren, espectro de Tolan, a quien conocéis como el fragmentado.
se marcha a escuchar la canción de la muerte. Nada puede disuadirlo. Ninguno de vosotros puede detenerlo. Ya no. Toland oirá la melodía de la cantamuerte. Redefinirá el fin de la vida. Escapará del samsara fijo del viajero. Hará resonar las profundidades de los poderes que tu limitación te hace temer. Solo me aflige no vivir lo suficiente para verlo triunfar. Ahora, pasando al viaje al reino ascendente. Allá va una frase de Toland, dice: tontos, desastrosos y torpes derrochadores, no está bien. ¿Quién será ahora el primer navegante, señor de las formas, dios angustiado, rey poseído? ¿No tú? Podrías haber sido reyes y reinas de las profundidades. Has terminado con Oryx y no lo has reemplazado. Debe haber uno más fuerte en la arquitectura de estos espacios. ¿Por qué no te vas? Toland. Toland observó el progreso del guardián en su guerra contra Oryx, considerando sus victorias como simplemente una extensión de cómo la colmena gobierna a través de la lógica de la espada. Sin embargo, estaba enfurecido cuando el guardián derrotó a Oryx, pero se negó a tomar el manto como el nuevo rey de los poseídos. Es posible que la razón por la que Toland estaba tan molesto es porque los guardianes se negaron a tomar el lugar de Oryx. Fue porque él mismo se había convertido en un firme creyente de la lógica de la espada y la naturaleza de la decisión más fuerte. Con los guardianes liberando la luz, sin tomarla, y dejando el trono de Oryx vacante, era obvio que Toland sintió que los guardianes desperdiciaron la oportunidad de tomar el trono de Oryx. Y más aún, que la lógica de la espada había fallado y ahora se rompió. Esto a su vez dejó las creencias profundamente arraigadas de Toland y sus años de estudio de la colmena por nada. La voz de Toland se podía escuchar en Destiny 2 durante la misión de la subclase Caminante del Viajero. Caminante del Vacío. Relata algunos de sus descubrimientos sobre la colmena y la oscuridad y el cómo ingresó al reino ascendente. También, por cierto, al darle el diario de Toland a Eris, esta nos revela que Toland ya debía saber sobre la pirámide de la luna antes que nosotros, y que simplemente no había dicho nada. Pero pasando a los detalles sobre la historia de Ciudad Onírica, ahí va otra frase de Toland. Guiar a los no iniciados hacia una batalla final de espectacular futilidad solía ser mi especialidad, ya sabes. Perdóname si estoy un poco oxidado. Toland. Aunque la lógica de la espada estaba rota, Toland todavía viaja a través del plano ascendente entre mundos del trono. También se reveló que él creó un pequeño mundo para sí mismo. Toland también tuvo un encuentro con Marasov en su viaje a Eleusinia. Cuando Toland la cuestionó, Mara expulsó temporalmente a Toland de su propio reino y lo usó como un punto de descanso para su propio viaje a través del plano ascendente. Luego, en los renegados, Toland aparece como una bola de luz flotante en el reino ascendente dentro de la ciudad onírica. Al encontrarse con él, acepta a regañadientes a sacar al guardián del reino ascendente. Toland también se puede encontrar en el reino ascendente de ciertos lugares durante desafíos ascendentes. Y una vez que te acercas, desaparece y habla brevemente sobre la maldición poseída de la ciudad. Pero bueno, no hay nada en lo que profundizar mucho más ahí. O sea, en verdad sí, ¿sabes? Pero vamos a pasar a lo más importante. Pasando a la restauración de Bad Yuyu. Ahí va otra frase. Inflige tus deseos sobre la realidad, guardián. Una buena muerte merece otra. Toland, guiando a los guardianes. Después de que Galran, el portador de la Corona del Dolor, se volviese loco, la consiguiente corrupción de la colmena rasgó parte del Leviatán entre el espacio normal y el reino ascendente. El emperador Kalus localizó Mal Yuyu en algún momento después de eso, con la esperanza de atraer a Toland. Eso sin darse cuenta de que su forma física había sido destruida. Un mes después, el guardián descubrió el lugar a bordo del Leviatán donde Kalus había dejado Mal Yuyu, cuya esencia de Ahamkara se había salido del control y afectaba las partes distorsionadas de la nave. Dentro del Leviatán ascendente, Toland viajó al epicentro de la esencia desenfrenada, donde una tripulación de leales estaba involucrada en un callejón sin salida contra poseídos aparentemente originados de la boca del infierno.
con el propósito de burlarse de los Cabal por alterar sus recuerdos, todos los poseídos y leales en el reino finalmente fueron asesinados, y sus muertes solían sellar la esencia Hankara de nuevo en Bad Yuyu. De hecho, cada una de las muertes, si os fijáis, da una especie de esencia que va directamente a Hankara, restableciendo así el arma y dejando al guardián ready para reclamarla para sí mismo. Después de eso, Tolan advirtió siniestramente al guardián de amenazas superiores a los gustos de los individuos más fuertes de la colmena. Ahora, creo que cabe destacar el lore del arma Mal Yuyu. Esta dice: si crees que tu arma quiere acabar con toda la existencia, entonces podrá hacerlo. Tolan, el fragmentado. Hola de nuevo, mi agudo Dante. Has entrado y salido de mundos afilados, has labrado dioses hasta dejarlos pulidos, te has hermanado con poderes cuyos nombres no se pueden contener en la materia gris. Te crees en lo más alto de la pirámide del desprecio. Si supieras lo alta que es esa pirámide, más alta de lo que yo creía cuando mi radiante asesino me separó de la mugre biológica, o cuando presencié como un secreto real tornaba la muerte en crisálida. Más alta de lo que he descrito en mis diarios y de lo que le he contado a nuestro amigo de tres ojos. Se refiere a Aries. Más alta de lo que yo, navegante del mar de los aullidos, alcanzo a ver. Puede que un día te hable de ellos. Haces bien en preguntarme porque, muy bien, ser despilfarrador, tus intenciones se han vuelto más afiladas que los dientes de un lacayo. Lo saben, lo que eres, lo que has sido, lo que un día serás, lo saben. Los exiguos diezmos que vales a su juicio, una piedra blanca destinada a afilar hojas romas. Yo lo defino como la autenticidad y la tensión de la cuerda. Para amarrar bien, hay que aplicar fuerza en ambos extremos. Sí, puede que un día te lo cuente. La verdad es que este lore es bastante interesante y querría profundizar en él, pero se está haciendo el vídeo muy largo. Cualquier cosa puedes dejarla abajo en los comentarios, pero es importante ese lore, ¿vale? Ahora, hablando sobre el reencuentro de Tolan con Eris. Ahí lleva otra de sus frases, dice: te enseñaré lo que sé. Las ejecuciones son mucho más divertidas cuando el mártir cree que tiene la oportunidad de luchar contra el león. Tolan. Cuando Eris Morn quedó atrapada en el Reino Ascendente, Tolan se reunió con su antigua miembro de la escuadra. A pesar de sus sospechas iniciales, después de haber sobrevivido a un encuentro con la Reina Poseída. Mientras ambos reflexionaban sobre su experiencia con su trágico descenso a la boca del infierno, Tolan planteó la idea de que algo más grande estaba en juego, y como Sabazun, estaba incitando a Eris a investigar. Él le advierte por última vez de los peligros que ya representaba antes incluso de que Sabazun hubiese llegado a Ciudad Onírica. Después de que Eris accidentalmente desencadenase la aparición de las pesadillas, Tolan dirigió su atención a la luna. Mientras monitoreó la actividad de la colmena, comenzó a compartir información con guardianes dispuestos a escuchar. Cuando el guardián comienza una aventura para aprovechar el canto de la muerte de la colmena, Tolan nos decide ayudar por curiosidad. Él guía al guardián a los diferentes componentes necesarios para acceder a la canción y observa cómo matan a un nuevo coro de cantores de la muerte que se reúne bajo la luna y, finalmente, usa sus restos para crear el Deathbringer, el portamuerte, el lanzacohetes exótico. Por cierto, en esa misión hay bastantes puntos de historia y se nota claramente el interés de Tolan por esta canción, que de hecho fue lo que lo mató, por así decirlo. No vine a la luna con ellos y otros guerreros perdidos para acabar con las pesadillas, sino para conocerlas y comprenderlas. Con ese entendimiento esperaba conquistar sus horrores y salvaguardar nuestro pasado, presente y futuro. Pero la colmena no solo está despertando el terror. Son un espejo oscuro de todo aquello a lo que tenemos que enfrentar. Grota, Oryx, los dioses gusano, el plano ascendente, son mucho más que enemigos, mucho más que lo desconocido. La canción está en un nuevo coro para deleitar a tus sentidos con sufrimiento. El último instrumento es tuyo. Llévale el cráneo de la cantamuerte a Eris. Completa el arma. Ahora,
No sabemos mucho más de Toland, la verdad. O sea, podríamos entrar en algún que otro pequeño detalle, pero actualmente no sabemos mucho más. Sabemos que sigue atrapado en esos reinos ascendentes. Y bueno, atrapado es un decir, porque aparentemente quería estar ahí de algún modo. Así que por ahí anda en los reinos ascendentes, aparentemente buscando comprensión. No que lo comprendan, sino conocimientos, quiero decir, ¿vale? Y también guiándonos de tanto en tanto. No es que sea uno de sus intereses principales guiarnos, aparentemente, ¿vale? No es como, por ejemplo, la desconocida, que parece creer que tenemos un papel más importante en la historia, sino que él es más libre, ¿vale? A él más que nada, por lo que parece, le interesa comprender en particular los rituales secretos de la colmena y también más acerca de la oscuridad. Así que no sería de extrañar que sepamos de más, o sea, más de él en adelante. Es uno de los personajes más interesantes de Destiny. Sí, estoy seguro de que en Mace de la Luz, y si no, pues esta misma temporada los imperecederos, digo Dios, de los visitantes, sabremos aún más sobre Toland. Obviamente lo compartiré con vosotros, pero sí. Yo supongo que hasta Mace de la Luz no creo que sepamos mucho. Espero que lo veamos allí de algún modo, porque no creo que se vaya a quedar aquí su historia por ahora. Pero bueno, vamos a dejar aquí por ahora el vídeo, eso sí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias de nuevo a todos los miembros del canal, a todos los patrons por el apoyo. En serio, significa mucho. Ayuda al canal a no tener que tirar de tantos patrocinadores. Me da tiempo, más tiempo para crear este tipo de vídeos, para currármelos, para mejorar la calidad del canal. Así que muchísimas gracias, tíos, por el apoyo. A ti también por ver el vídeo. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, decidme qué opináis sobre el vídeo abajo en los comentarios, suscribiros si no lo estáis, más bendiciones y nos vemos, oh, y la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.